¡Vamos a que se oiga! Pasen todos los que pasaron con sus caballos a la pista, vuelvan a la pista. Bueno, una vez más los invitamos a todos, a cada uno de ustedes, para que pasen por acá a la pista. Hay mil disculpas si nos pasaron algunos nombres. Ustedes, pero le damos las gracias a todos, cada uno de ustedes, por acompañarnos este día tan hermoso que el Señor nos ha regalado para compartir y convivir con nuestra familia, en compañía de nuestros amigos, disfrutando de estar antojitos mexicanos. Todo corazón, ese aplauso que siempre este pueblo lo da con generosidad. Sergio Casanova. Él es Sergio Casanova, démosle un aplauso, como no, a ver quién es nuestro siguiente jinete, caballero. Claudio Arroyo, nuestro buen amigo Claudio Arroyo. Dice que no dijo de todos, que tiene más experiencia, se podría decir, ¿verdad? Sin ofender a nadie, claro, claro. Diego Arroyo. Aplauso para Diego Arroyo. José Contreras. Sabemos que son muchos, pero no queremos que se nos cansen, así que siga aplaudiendo, pero con ganas. Aquí les presentamos a Javier Contreras. Ese es el aplauso para Javier Contreras. Toma. Miguel Esquivel Jr. A Miguel Esquivel Jr. ¡Aplauso! Miguel Esquivel. Miguel Esquivel, papá. ¡Cómo no! Ese aplauso. Roberto Macías. Ese es el Roberto García Macías, perdón. Salvador García. Salvador García, ¿cómo no?
José León. Échele a José León. Ábrele fuerte ese micrófono. Pedro Olagues. Pedro Olagues. Compasio África. Ahí está el aplauso, cómo no, la señora África. Martiniano Martínez. Ahí le va Martiniano. Salvador Contreras, Valencia. Aplauso para nuestro buen amigo Salvador Contreras, Valencia. Leonel Valladares. Eso, el aplauso bonito para la familia Valladares. Varios hijos nos acompañan. ¿Quién sigue ahí, caballero? Mario Cárdenas. Mario Cárdenas, cómo no. Armando Machuca. Armando Machuca, vamos dándole el aplauso, cómo no que se oiga. José Valladares, uno de los que también pues, nos han acompañado aquí año con año. Gracias a la familia Valladares y a todos, cada uno de ustedes también, como que no. Sabino Junior Barajas. Sabino Junior Barajas, también que nos ha acompañado hoy este día. Y seguimos. Alberto Moreno. Eso, Alberto Moreno, cómo no. Principiante de Rancho Valladares, Martín Valladares. Bravo, Martín. Feliz día, Modritos. Bravo. Y con todo el corazón, con la alegría de nuestra alma, despedimos a todos estos hombres de a caballo con ese aplauso. Ese es el premio que le regalamos de todo corazón. Gracias. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga siempre, los esperamos siempre, contamos con su apoyo incondicionalmente para esta clase de eventos. Que lo único que hacemos es poner nuestro trabajo también aquí, poner nuestro granito de arena, cada uno como pues, Dios nos lo ha dado. Les damos las gracias, que Dios los bendiga, bendiga a su familia siempre. Sabemos que deben de estar con sus familias y sin embargo, ese tiempo hermoso compartiéndolo con nosotros. Así es que Dios los bendiga y pues. Muchas gracias. Nos esperaremos el año próximo por estas mismas fechas. Así es. Ese aplauso que se oiga bonito de toda parte de toda nuestra comunidad aquí reunida. Gracias, muchachos. Y ya saben, 28 de agosto, el festival que hacemos aquí también en este lugar, a la fiesta que hacemos con todo el corazón a Madre Teresa. Están invitados todos ustedes. No se les olvide. 28 de agosto. Sí, nada más para corregir un poquito, es 27. Es domingo 27 de agosto. Domingo 27 de agosto. Aquí también les quiero comentar, hay unas calificaciones de la Asociación del Estado de California, de todos los caballerangos. Hubo una juez que los calificó. Desafortunadamente, yo soy muy malo para leer. Si alguien quiere agarrar información, aquí tengo una copia que está escrita a mano y pues con muchísimo respeto, aquí si ustedes quieren más información, aquí está con un servidor. Muchas gracias, que Dios los bendiga siempre y pues los esperamos en agosto 27 en honor a Santa Teresa de Calcuta, ese mismo año. Así es, seguimos adelante, no sin antes, iniciando con decirles a ustedes todo lo que tenemos aquí de comida. Desde mi izquierda hasta mi derecha, deje leerlo, porque si no lo leemos luego se nos pasa. Dulces mexicanos, palomitas. Palomitas, claro que mexicanas también, ¿cómo que no? Aguas y sodas. Hay churros. A
¡Aya! Enchiladas, tortas, papas fritas, raspados, fruta, aguas. No, no, no aguas, que le van a hacer algo, no, no, no. Hay agua, venden agua. Hay agua de horchata, hay agua de tamarindo. Por ahí también, porque hay agua, lo que nos usamos primero, el agua que nos usamos primero es agua natural, pero también hay aguas dulces. Para si usted gusta, busque por ahí, ahí se la encuentra. Y las pupusas salvadoreñas también, que no nos hagan falta, caballero. No, no, claro que no. Es algo también que la familia ya por bastantes años también nos traen con esos antojitos también salvadoreños, ¿cómo no? Así es, y las pupusas, pero si alguien pregunta dónde están, están mero frente a nosotros. Por ahí, búsquelas y ahí las encuentra. También tenemos tacos de chivo. Ay, con lo que me gustan los tacos de chivo, caray.